La agencia calificadora Moody's alertó que la intensificación de la violencia y la delincuencia en México aumenta la preocupación por los riesgos crediticios relacionados con la seguridad para las empresas y los efectos de deterioro económico para estados y municipios. Moody's señaló que los costos relacionados con la seguridad también representan un riesgo para otras industrias, en especial para los sectores de alimentos envasados, el comercio minorista, las bebidas y la minería. El aumento de la inseguridad, los robos y las advertencias de viaje dañan la productividad y la rentabilidad de las compañías mexicanas. El pronóstico es desalentador porque se espera que haya una caída generalizada en los ingresos de empresas y de los estados y de municipios en el cobro de impuestos dentro de los próximos 18 meses. Los sectores más afectados podrían ser la industria petrolera, los hoteles y centros turísticos. La delincuencia representa un mayor riesgo para las empresas más pequeñas o las más débiles, puntualizó la calificadora Moody's. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, corrigió a la baja sus previsiones para el crecimiento de las principales economías del mundo y México, nuestro país, sufrió una de las bajas más pronunciadas. La revisión ubica a nuestro país, a México, con un crecimiento del 2% para este año y el 2.3% en 2020, lo que se supone, en cada caso, 5 décimas menos de lo indicado en noviembre pasado. La OCDE considera que el alza al salario mínimo, los planes del gobierno para reforzar la inversión en infraestructuras y aumentar la producción petrolera podría contribuir a elevar la demanda interior. Aunque se evitó el estallamiento de huelga en Walmart por parte de trabajadores afiliados a la CROC que estaba previsto para este miércoles 5 de marzo, la amenaza persiste y anuncia un entorno laboral de mayor conflictividad. La CROC, que encabeza el ex senador priista Isaías González, dice representar a más de 8.000 de los trabajadores de la cadena de tiendas Walmart y demandan un aumento salarial de 20% y un bono de 4% por cada venta realizada en favor de los empleados. El caso activó las alertas en el ámbito laboral y de las empresas luego de la problemática que se ha presentado en Matamoros, que paralizó las actividades de las maquiladoras y se extendió a varias empresas. El nuevo clima de mayor activismo sindical se da además en medio de la discusión sobre una posible nueva reforma laboral promovida por Morena. Al explosivo escenario se suma la reciente creación de la Confederación Internacional de Trabajadores, encabezada por el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, a la que supuestamente se han integrado 150 agrupaciones. En suma, de cara a la discusión de una posible nueva ley laboral en México, el PRI y Morena, a través de sus organizaciones sindicales, se pelean a punta de emplazamientos a huelga el monopolio de la representación de los trabajadores, que, como siempre, son usados como pretexto o como moneda de negociación. El gobierno federal está a punto de regresar a la aplicación de estrategias monopólicas. Birmex, Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, es una firma especializada en investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y punciones o venenos de uso médico. El gobierno de la Cuarta Transformación apuesta a transformar a este laboratorio en la gran distribuidora de medicamentos para todo el sector salud. El problema es que Birmex no tiene estructura suficiente para abarcar todo el país y abastecer a más de 5.000 puntos de entrega. Según las estimaciones acerca de la capacidad de distribución de Birmex, esta empresa apenas tiene la posibilidad de distribuir, de mover solo el 2% de todo el volumen de medicamentos que se destina al sector de salud pública. La consecuencia podría ser el desabasto de medicamentos para un sector de la población que ya lo padece. ¿Reconsiderará su plan el secretario de Salud Jorge Alcocer? Hoy es miércoles de ceniza y caramba, parece que la tierra lo sabe porque no ha parado de temblar. En las últimas 12 horas se han registrado por lo menos 50 movimientos telúricos en entidades como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, pero también en Baja California, Coahuila, Estado de México, Jalisco y Veracruz. Los sismos han sido de magnitudes entre 2.3 y 4, informó el Servicio Sismológico Nacional. En el reporte de esta mañana, el organismo del Instituto de Geofísica de la UNAM dio a conocer que solo en Oaxaca fueron ubicados 26 sismos, 13 en Chiapas, 3 en Guerrero y en Baja California 2, en Jalisco también 2. En su cuenta de Twitter, el organismo de la UNAM señaló que en Saltillo, Coahuila, se registró un temblor de magnitud 3.6. Namecameca, en el Estado de México, a las faldas del volcán Popocatépetl, que también registró mucha actividad esta mañana, se registró un sismo de 2.3 magnitud y uno de 3.5 en Calcomán, Michoacán. Hasta aquí el resumen informativo. Es lo más importante que se ha generado hasta ahora. Recuerden visitarnos en nuestro portal www.clarodirectomx.com y en nuestras redes sociales, en todas nuestras redes sociales y claro, ahora en WhatsApp también, a donde se pueden sumar a la comunidad. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.